Buenos días, Stephanie, Alicia, buenos días. Vamos a ver el ciclo de estudio. ¿Cómo vamos a estudiar desde aquí en adelante? Muy bien, desde este día lunes. Les recuerdo que sí, esta semana teníamos un... Buenos días, Adelina, buenos días, Moira. Les recuerdo que esta semana sí tenemos un... Un pequeño stop, porque tenemos un feriado esta semana, creo, el jueves, ¿ya? Si el jueves es feriado, vamos, durante los feriados nosotros no hacemos clases en vivo, pero sí en una sesión vamos a abordar dos temas en una misma sesión, ya que son temas que son, elegimos los temas que son relativamente cortos para poder eh, estudiarlos, ¿ok? Así que estudiarlos en una sola sesión, a eso me refiero. Hoy día lunes vamos a iniciar con, las, con el capítulo número uno que habla sobre los siniestros de tránsito. Eh, mañana martes seguimos con los principios de la conducción. Eh, mañana les voy a contar más o menos cómo va a quedar ordenado este, este ciclo. Eh, mañana se los voy a, se los voy a proyectar, ¿okay? por lo menos esta semana. ¿Qué día vamos a hacer una clase doble? Porque tenemos un feriado. Muy bien. Entonces, hoy día por lo menos vamos a iniciar con el siniestro en el tránsito. Si ustedes ven la programación, se podrán dar cuenta que en 10 sesiones nosotros estudiamos el libro para la conducción en Chile. Les recuerdo a todos y a todas que nosotros ya estamos estudiando la actualización del libro. Para las personas que dan el examen en agosto, créanme que el libro les sirve. Ya, el libro para la conducción en Chile sirve porque es el, la misma información. Que tenía el libro anterior. Los grandes cambios están principalmente en este capítulo número uno, que habla sobre los siniestros de tránsito, que habla sobre los números ¿ya? y las estadísticas. Pero ahora en esta sesión vamos a hablar justamente de aquello y vamos a proyectar los números antiguos y también vamos a proyectar los números nuevos. Muy bien, entonces en ese caso, tanto las personas que dan el examen en agosto van a poder, por supuesto, reforzar el tema de los porcentajes que les corresponde y las otras personas, les recuerdo, que según las autoridades, las preguntas nuevas se van a comenzar a integrar a fines de agosto para septiembre. Muy bien, entonces... Eh, aquí yo sé que hay gente que da el examen ahora en agosto, como también lo dan después de agosto. Así que van a poder, por supuesto, ver qué es lo que, lo que les sirve. Muy bien. Listo. Entonces, nosotros siempre recomendamos a nuestros alumnos eh, estudiar, realice, estudie de acuerdo al método de estudio que nosotros tenemos en práctica tesis, que le sugerimos a todos nuestros alumnos. Realice muchos tests, muchos, muchos tests, ojalá más de 100. Lean el libro. ¿Dónde está el libro para poder leerlo? Usted lo puede descargar desde nuestra plataforma, que se lo voy a indicar dónde. Vayan leyendo y por supuesto complementando lo que nosotros vamos viendo en las sesiones. Les recuerdo que hay capítulos que son súper largos, por lo tanto, hay veces que tenemos que resumir un poco los capítulos en clases para que nos alcance, por supuesto, la hora de estudio. Y también participen de las clases, que es aquí donde muchas veces se aclaran cosas que no se comprenden en la lectura. Muy bien. Buenos días, Amy. Buenos días, soy nueva. Tengo mi examen el 23 de agosto. Mi duda es si el libro clase B ya está actualizado en la página. Sí, ya está actualizado. Y todos los temarios de práctica test también están actualizados. Muy bien. Los tests de la aplicación ya están mejor redactados. Algunas palabras sí, Evelyn, algunas preguntas están mejor redactadas, eh, pero estamos en proceso aquello. Te recuerdo que todos los cambios eh, más fuertes vendrían después a fines de agosto, donde ya se van a integrar algunas preguntas nuevas. Muy bien, pero por el momento solamente tenemos las preguntas que corresponden a las personas que van a dar el examen en agosto, Evelyn. Muy bien. Perfecto, vamos a comenzar entonces. <coughs> Hola, doy mi examen el lunes 19. Los exámenes por municipalidad están actualizados. Soy del Maule San Rafael. Los exámenes, te recuerdo Fabiola, lo hemos comentado anteriormente, las preguntas nuevas recién son después del 30 de agosto. Tú, por lo menos en la fecha que estás, tienes que mantener las preguntas antiguas, ¿ok? En este caso, eh, lo que sí está pasando en los municipios es que las preguntas están saliendo mejor redactadas, pero las preguntas nuevas recién se van a integrar después del 30 de agosto. ¿Muy bien? Perfecto. Les recuerdo a todos y a todas que nosotros estudiamos desde nuestra. Hoy día en la noche hace clase, sí, y mí a las 21 horas. Nosotros estudiamos todos los días desde nuestra plataforma oficial, que es practicates.cl. Desde aquí nos vamos a la sección de temarios. Fíjese que aquí donde dice temarios está el libro versión online. Usted presiona ahí. Y le va a aparecer inmediatamente el nuevo libro para la conducción en Chile y aquí usted pone descargar y va a poder descargar este formato en PDF. Usted lo puede descargar e imprimir, o lo puede mantener en su computador, en su celular, donde mejor le parezca. Muy bien. Entonces nosotros vamos a estudiar todos los días desde donde dice temario B. Aquí están todos los temas que tiene este nuevo libro para la conducción en Chile. Y aquí nos vamos a donde dice siniestros de tránsito y ponemos leerte mal. Aquí, en este tema, lo que está actualizado son los números, pero vamos a ver ambos números, los del libro antiguo y los del libro nuevo. Bien. <coughs> Buenas tardes, buenos días, Antonieta. Entonces, ¿qué vamos a aprender en esta unidad? Vamos a hablar sobre el tema de los siniestros de tránsito desde su costo humano y material hasta los rangos de edad de los y peatones que los sufren y provocan. También estadísticas de siniestros ocurridos en Chile en los últimos años junto con las probabilidades de fallecimiento. ¿Qué nos dice la visión global? La visión global y algunos datos locales. Les recuerdo que esta información está actualizada tanto para las personas que están con el libro antiguo y los que están con el libro nuevo. Muy bien, los siniestros de tránsito provocan la muerte de 3.000 personas al día en el mundo, transformándose en uno de los principales de problemas globales de salud pública y al respecto que podemos puntualizar, que los jóvenes entre 15 a 29 años son la población de mayor mortalidad. Este dato no ha cambiado. Esto sigue igual para ambos libros. Cuando hablamos de una población en general, estamos hablando de una población, ya sea de peatones, conductores, ciclistas, motociclistas, etcétera, etcétera, etcétera. Hablamos de todas las personas que componen el tránsito. Al menos 100 personas cercanas a un fallecido en un siniestro de tránsito sufren su pérdida según estudios recientes. El impacto económico alcanza el 2% del PIB según la OMS. ¿Qué es la OMS? Es la Organización Mundial de la Salud y el PIB es el Producto Interno Bruto, es el costo de un país que en este caso se mantiene de igual manera. La decisión personal de conducir ebrio, sin cinturón de seguridad o sin casco nos afecta a todos. ¿Qué quiere decir esto? Que claramente cuando usted salga a conducir, usted tiene que tener conciencia de que usted no conduce solo. Okay. Por lo tanto, hay muchas personas que están a su alrededor y todas las decisiones que usted tome claramente que afectan a otros. El costo promedio para cada ciudadano es de 6 millones de pesos anuales. Fíjese que toda esta información que acabamos de leer le sirve tanto a las personas del libro antiguo como a las personas del de libro nuevo. Juan Ortiz, buenos días. El costo de los siniestros de tránsito. Los siniestros de tránsito generan múltiples daños y costos y los principales de ellos se presentan en la siguiente tabla. Los principales costos son cuatro, ustedes ya saben: los costos de salud, costos humanos, costos materiales y costos administrativos. En este caso, los costos de salud, ¿de qué se trata? Primero hablamos de tratamientos médicos y primeros auxilios, traslados en ambulancia y rehabilitación. Claramente que una persona que se ve involucrada en un siniestro eh, ha tenido o puede tener algunos problemas físicos que claramente necesitan algún tipo de intervención, ya sea por los servicios de salud. A eso se, de eso se trata. Muy bien. Cuando hablamos de costos humanos, hablamos del sufrimiento físico y psicológico del lesionado y sus cercanos. Pérdida laboral durante la rehabilitación. Claramente también una persona que se ve involucrada en un accidente, en un siniestro de tránsito, es una persona que eh, muchos de ellos no solamente tienen daños físicos, sino que también quedan con algún tipo de trauma, ¿verdad? Pueden quedar con algún tipo de, no sé crisis de pánico, eh, muchos miedos eh, y todo eso claramente se tiene que atender con especialistas en salud mental. Entonces también hay algo que también tiene que ver con la salud psicológica de la persona. Y cuando hablamos de la pérdida laboral durante la rehabilitación, tenemos que tener claridad que también hay personas que eh, tienen un sistema de trabajo que muchas veces no tienen un contrato, a veces son ellos mismos sus propios jefes, por lo tanto el no trabajar claramente que afecta a él y a su entorno. Costos materiales, daños a vehículo y carga, daños al medio ambiente, daños a la propiedad pública y privada. Como vemos, siempre cuando hay un siniestro, hay muchos daños, ¿verdad? Hay daños, hemos visto en la, en, la, en la televisión, tenemos daños a casas, postes. Eh, rejas, jardines, etcétera, donde alguien claramente se tiene que hacer cargo de restablecer claramente todos los daños que se provocan. Entonces, de eso hablamos con costos materiales y también, por supuesto, los mismos vehículos. Costos administrativos: jueces, abogados, gestión de seguros, carabineros y bomberos. Costos administrativos hablamos. Eh, Siempre hay un responsable en este tema del siniestros, ¿verdad? Hay una persona que tiene que hacerse responsable y claramente no solamente en materia, en costos materiales, sino que también en costos legales. Ya hay personas que tienen que resolver temas legales importantes del por qué, en este caso, iban conduciendo en ciertas condiciones. Entonces, ahí ya hay un costo administrativo importante. Quiero recordarles que esta información sobre los costos de los siniestros de tránsito es válida tanto para las personas del libro antiguo como del libro nuevo. Esto no ha cambiado. Muy bien. Así que, en resumen, son cuatro costos de los siniestros de tránsito, que son los costos de salud, costos humanos, materiales y costos administrativos. <coughs> Se dice que los siniestros son evitables. Los siniestros de tránsito no son azarosos ni impredecibles y se pueden evitar, pues se tiene claridad del por qué, cuándo y cómo ocurren. Algunas razones que explican claramente por qué estos eventos no son accidentales es porque aumentan cuando llueve. En los siniestros nocturnos mueren más personas. Quienes manejan ebrios provocan más siniestros. Claramente que esto no es accidental. Hay factores de riesgo que sí explican que se podrían haber evitado los siniestros de tránsito. El conocimiento de los factores de riesgo descritos en todo este texto podrían haber evitado casi todas las muertes producidas por estos eventos evitables. Los registros de los siniestros en Chile. Vamos a ver. Estadísticas. Aquí vamos a hacer un pequeño stop. Y vamos a proyectar los números para el libro nuevo y los números del libro antiguo. En este caso, ¿cuáles son los cambios más significativos en este libro para la conducción en Chile? Que ustedes, por supuesto, tienen que ver cuál es la, el que se acomoda para la situación en la cual ustedes están. Para las personas que están para dar su examen en el mes de agosto, deben tener claridad de los números del nuevo libro del conductor, que son los primeros que aparecen a la izquierda. Para las personas que dan su examen después del mes de agosto, deben tener claridad con los números del libro para la conducción en Chile que aparecen a la derecha. ¿Muy ¿Bien? Entonces veamos cuáles son las principales diferencias. Se dice que la cantidad de fallecidos en zona no urbana en el libro del nuevo conductor nos decía que era el 60%. En el libro para la conducción en Chile se dice que es el 63%. Aumentó un 3%. Los siniestros en zona pana. Se dice en el libro del conductor, en el antiguo, el libro antiguo. Vamos a hablar del libro antiguo y el libro nuevo, ¿ok? El libro antiguo decía que era el 85%. El libro nuevo dice que es 80%. Bien, entonces pues aquí se dice que bajó un 5% esta estadística. El libro antiguo decía que existían en nuestro país 86.000 siniestros al año. El libro nuevo dice que en Chile bajaron los siniestros al año de 86 a 82.000 siniestros al año. El libro antiguo decía que existían 550 atropellados al año. El libro nuevo dice que hay 450 atropellados al año. ¿okay? En este caso, eh, bajaron esta estadística en 100 personas, podríamos decir, 100 atropellos. ¿okay? En vías urbanas se dice que hay 40.000 lesionados al año. El libro antiguo lo decía. Ahora el libro nuevo dice que en vías urbanas hay 35.000 lesionados al año los jóvenes entre 18 y 29 años son el 27% de los conductores más fallecidos y que más siniestros provocan esto lo decía el libro antiguo pero el libro nuevo dice que claramente se mantiene la estadística de, la, de los de la edad ¿okay? se mantiene la edad entre 18 y 29 años se mantiene pero fíjese que esto en vez de disminuir aumentó en el nuevo libro del 27% aumentó al 29% de conductores fallecidos y que más siniestros provocan. Eso quiere decir que también existe un porcentaje más alto de conductores jóvenes que en estos momentos están conduciendo, ¿bien? Y por último, el último cambio dice que el libro antiguo decía que el 92% de los conductores fallecidos en siniestros de tránsito son varones. Ahora el libro nuevo dice que ya no es el 92%, es el 79% de los conductores fallecidos en siniestros de tránsito son varones. <coughs> ahora qué se podría deber esto también y que también en las calles también hay más mujeres conduciendo ahora en estos tiempos, ¿verdad? Hay más mujeres, también puede haber que eh, puede ser que también hay mayor prudencia también en la conducción. Profe, encontramos esas opciones en los test. ¿A qué te refieres? Juan Ortiz, Constanza, me perdí. ¿El libro antiguo es el que sirve para dar la prueba hasta el 30 de agosto? Sí, Constanza. Daré la prueba el 20. ¿Cuál es el libro que me debo pasar? El primero, Constanza. El nuevo libro para, la, para el conductor, el que te estoy mostrando a la izquierda. Esos son los datos que te sirven para dar tu examen. Vuelvo a repetir. Para las personas que dan el examen durante el mes de agosto, los datos que les sirven son el, los datos del nuevo libro para el conductor. Para las personas que dan su examen después del 30 de agosto, los datos que les sirven son los datos que dicen libro para la conducción en Chile. ¿Qué? Se llama libro, pero... Exacto. Es que es cuando salió era el nuevo. Luis Peña, ah, gracias, porque justo iba a preguntar hasta cuándo me toca el libro anterior. Se llama el nuevo, pero es antiguo. Sí, lo daré, me toca el 17, ah, lo daré. Entonces, las personas que quieran sacarle una foto a esta información, aprovechen de sacarle una foto, de hacer un, un, un registro para que lo puedan tener claro. ¿Ya? Ahora, ¿por qué lo hacemos de esta manera también nosotros acá en Práctica Porque tenemos claridad de que también existe, existen personas que están preparándose para su examen en agosto, como también hay personas que se están preparando para después de agosto. Si encontraremos las nuevas respuestas en las prácticas que se realizan todos los días. Respuesta Juan Ortiz, ¿te refieres al teórico? ¿En las prácticas me estás hablando de las prácticas de los test? Eso es del nuevo, profe. Sí. A ver, también, mira, lo que dice Carlos Rojas es súper claro, súper clarificador para muchos de ustedes. Dice nuevo libro del conductor. Ese, esa, dice nuevo, pero no es nuevo, es antiguo. Ya el que está a la izquierda es el que sirve para las personas de agosto, que en realidad eran la, ya es el antiguo libro, ya no es nuevo. ¿Ya? Y el que está a la derecha que dice libro para la conducción en Chile, ese sí que es el nuevo. ¿Muy bien? Así que para que lo tengan claro. Buen día, profe. A mí me toca el 22 de agosto. Entonces, Sergio, ¿le sirve la primera información del nuevo libro para el conductor? Muy bien. Así que sáquenle una foto, aprovechen de... Si están escribiendo, aprovechen de copiarlo. Pero esos son los únicos datos que cambian. En Luis Peña, estos datos cambian solamente en el capítulo número uno, que es el capítulo que trae más cambios en el tema numérico, en el tema de porcentajes. Ya, Así que es el cambio que, eh, que es más significativo. En los otros capítulos, la verdad es que es bastante poco el cambio. Eloisa dice, en las noticias dijeron que el nuevo que cambiará y las pruebas, ninguna será igual a otra. Todas son diferentes. Nunca han sido iguales, Eloisa. Las preguntas, fíjate que esa información que tú das, eso ya se aplicaba anteriormente, porque las, los exámenes nunca han sido iguales unos con otros. Hay personas que en este caso de repente dicen que venden la, pre, la, 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 la prueba municipal, pero fíjate que no es una prueba única, ya no existen pruebas únicas. Esto es una plataforma donde al azar se sacan. Eh, 35 preguntas para todas las personas. Imagínate que es una plataforma donde hay más de mil preguntas. Por lo tanto, al azar le caen 35 preguntas a cada uno. Por lo tanto, si te fijas, ese sistema ya se aplicaba anteriormente. Y ahora sigue igual. Lo que pasa, lo único que cambia en este caso es un cambio de plataforma, de dónde bajan las preguntas. Muy bien. O 1,800. Claro, son más de mil. Perfecto, las preguntas siempre, son siempre aleatorias, sí, Fran, siempre aleatorias, claramente que sí. Muy bien, continuemos entonces. Entonces, eso de los números era importante, ¿verdad? Entonces, la registro, las estadísticas de los siniestros en Chile. Dice el registro de siniestros: es como promedio en los últimos años, aproximadamente 7.700 personas resultaron lesionadas graves en los más de 82.000 siniestros al año. Les recuerdo que la información del libro antiguo decía 86.000. Esto continúa igual. En este caso, ¿cuál es la probabilidad de sobrevivir a un atropello? En este caso, un vehículo que viaja a 30 kilómetros por hora. Y atropella a una persona, esa persona tiene el 90% de probabilidades de sobrevivir a este atropello. Un vehículo que viaja a 50 kilómetros por hora y atropella a una persona, esta persona tiene el 50% de probabilidades de sobrevivir a un atropello. Y un vehículo que viaja a 60 kilómetros por hora y atropella a una persona, la persona tiene solamente un 10% de probabilidades de sobrevivir a un atropello. Muy bien. En este caso, esta estadística también nos hace eh, analizar que si un vehículo va a más de 60 kilómetros por hora, claramente que las, claramente que las eh, eh, probabilidades de sobrevivir, de sobrevivir a un atropello son muchísimo menores. Acá tenemos un porcentaje distinto. Acá se dice. Tenemos dos gráficos, tenemos el porcentaje de fallecidos y de siniestros. Muy bien. Esto dice que las personas fallecidas se considera que es un 63% en zona no urbana. ¿Cuál es la diferencia que teníamos con... Ay, perdón. El libro anterior. Que el libro anterior decía que solamente era un 60%, ¿verdad? Ahora, en este caso, es un 63% como indica en este caso la proyección. Muy bien, 63% en zona no urbana. También se dice que un 80% de, de la cantidad de siniestros o accidentes se producen en zona urbana. ¿Cuál es el cambio que hay aquí? Que el libro nuevo dice que es un 80%, pero el libro antiguo decía que era un 85%. ¿Ok? Atención con eso que lo acabamos de reforzar en la proyección anterior, ¿verdad? En el test hay una pregunta donde trata si va a 60 y la respuesta correcta que no sobrevive. Sí, Amy. Profe, comenzará con la fase 1 mañana a las 2 y así, pregunto para saber más que nada y así estudiar las clases anteriores. Sí, Luis, hoy día comenzamos la sesión 1 y todos los días vamos a estudiar un capítulo, en este caso, de el libro para la conducción en Chile. Entonces, ¿qué nos dicen las estadísticas? Que la mayor cantidad de siniestros se registran en zonas urbanas con un 80%, la mayor cantidad de fallecidos se registran en zonas no urbanas con un 63%. La mayor cantidad de lesionados se registra en zonas urbanas, 35.000 en promedio al año. La mayor cantidad de lesionados graves se registran en carreteras y autopistas. La mayor cantidad de siniestros se registran en cruces e intersecciones. Atención con aquello que es pregunta de examen. La mayor cantidad de siniestros se registra en los feriados largos y fines de semana normales. La mayor cantidad de, de siniestros se registran durante la noche y la madrugada y en los horarios de menor flujo vehicular. Actualizado, entonces, ¿qué nos decía la actualización? Que ya se los... Eh, Luis Rojas me dice, profesora, la clase de las 21 horas va a ser la misma que ahora. Sí, Luis, la mismita que hoy día. Desde ahora comenzamos a hacer la misma clase a las 11 y a las 21 horas. Se repite la misma clase. ¿Okay? En este caso, la actualización dice lo siguiente, que en Chile hay 82.000 siniestros al año. ¿Qué decía el libro anterior? Que eran 86.000 siniestros al año, ¿verdad? 1.600 fallecidos al año, esa información se mantiene para ambos libros. 7.700 lesionados graves, esa información mantiene. También se mantiene en ambos libros. 450 atropellados al año. Eso des, dice el, el libro para la conducción en Chile, que es el nuevo libro, pero el libro anterior, el libro antiguo, decía que era 550 atropellados al año. O sea, hay una baja en 100 atropellos, ¿verdad? Y cuatro a cinco mueren diariamente, esa información se mantiene en ambos libros. Muy bien. Edad y recurrencia de la siniestrabilidad. Los jóvenes entre 18 y 29 años son el grupo de mayor siniestrabilidad y fallecimiento en siniestros de tránsito y corresponden al 29% de los conductores. En este caso, según la estadística, se dice que los jóvenes entre 18 y 29 años son los que más accidentes provocan y también son los que más fallecen. Muy bien, el libro del conductor habla más adelante sobre el tema, la explicación del por qué sucede esto. Y principalmente tiene que ver con el factor de la madurez. Muy bien, cuando hablamos de la madurez, también estamos hablando de la responsabilidad de los conductores, que muchas personas a esa edad todavía no está bien fortalecido, ¿verdad? Entonces, tenemos un 29%. Les recuerdo que el libro anterior de, o el libro antiguo decía que era solamente un 27%. El libro nuevo dice que es un 29%. Por lo tanto, aquí hay un pequeño incremento en este porcentaje. 30 a 39 años, un 20%, 40 a 49 años, un 18%, 50 a 59 años, un 16%, 60 años y más, un 16%, nos informa un 1% y ahí tenemos un total del 100%. Y aquí tenemos, por supuesto, un video de apoyo. Se dice que... El 79% de los conductores fallecidos son varones. Les recuerdo que el libro antiguo decía que era el 92%. El libro nuevo dice que es el 79%. El 90% de los siniestros son por falla humana. Esa información se mantiene en ambos libros. Los principales factores son la desobediencia a las señales del tránsito y el consumo de alcohol. Cuando hablamos de la desobediencia, a las señales del tránsito, estamos hablando principalmente del factor velocidad. A exceso de velocidad, claramente que hay muy pocos sobrevivientes en un siniestro de tránsito. Muy bien. Este tema del sistema seguro que aparece aquí, este tema es completamente nuevo, ya que es un, la verdad es que no es difícil de entender, pero es nuevo. Muy bien, esto no estaba en el libro antiguo. Para las personas que van a estudiar el libro nuevo, esto es probable que salgan, que salgan alguna de sus preguntas. Pero fíjese que no está de más que tanto las personas que están estudiando el libro antiguo como los que van a estudiar el libro nuevo sepan de qué se trata el sistema seguro. Muy bien, veamos de qué se trata esto. Desde la primera Política Nacional de Seguridad de Tránsito en 1993, Chile ha implementado numerosos cambios normativos para reducir, reducir la, alta, la alta tasa de siniestros viales. Con el aumento de ciclistas, el crecimiento del parque vehicular y de, y de motocicletas, se han presentado nuevos desafíos en movilidad haciendo necesario desarrollar nuevos enfoques en seguridad vial para evitar pérdidas de vidas y reducir lesiones graves en accidentes. Atención con esto, desde el 2017 hay una nueva política nacional de seguridad de tránsito que está alineada con el enfoque de sistema seguro, promovido por líderes mundiales en seguridad vial. Este enfoque también es conocido como visión cero establece que las muertes y lesiones graves en el tránsito son inaceptables. Y en un sistema de tránsito debe ser diseñado para evitar que nadie pierda la vida o resulte gravemente herido en un siniestro vial. En este caso, el sistema seguro, en otras palabras, lo que hace es crear un enfoque de todos estos sistemas que intervienen en un siniestro de tránsito o que intervienen en la seguridad vial para que en caso de siniestro las personas no pierdan la vida y que el sistema sea realmente seguro para todas las personas que componemos el tránsito, ¿verdad? El cambio de paradigma reconoce que los seres humanos cometen errores y se enfoca en abordar el riesgo inherente a la circulación en lugar de corregir solo errores humanos. Las medidas se orientan hacia el diseño de un sistema integral que apoye y guíe el comportamiento humano, combinando componentes del sistema para asegurar que los usuarios actúen de manera segura y en caso de accidente las fuerzas de impacto no superen los límites que el cuerpo humano puede resistir, resistir sin sufrir lesiones graves o la muerte. En este caso, dentro del sistema seguro también existe una reeducación también de todos los conductores, un, eh, en este caso saber qué realizar en caso de siniestro de tránsito y qué de alguna forma resguardos también tomar en, al momento de conducir. En este caso es un sistema integral, es un sistema donde muchos componentes, que con, muchos componentes del tránsito funcionan de manera interrelacionada entre sí. Los principios fundamentales y no transables del sistema seguro. ¿Qué dice esto? Los seres humanos cometemos errores, los que pueden derivar de un siniestro eh, en un siniestro de tránsito. Errar es humano. Efectivamente pueden eh, derivar en un siniestro, pero lo que tenemos que considerar es que ojalá este error humano no lleve al fallecimiento de las personas. ¿Verdad? Dos. El cuerpo humano por naturaleza tiene una capacidad limitada para soportar las fuerzas de un impacto antes que el daño ocurra. 3 existe una responsabilidad compartida entre quienes diseñan y construyen administran y usan las vías y los vehículos junto con quienes brindan atención luego de ocurrido un siniestro de tránsito para evitar que se este tenga resultado de muerte o lesiones graves. en este caso hay responsabilidad de muchos eh, participantes en este caso para poder eh, resguardar a las personas. Y todos los componentes de, de, del sistema deben estar fortalecidos. Y si uno falla, las otras partes continúan protegiendo a las personas involucradas. Como ya les decía, tiene que haber una interrelación entre todas estas personas que actúan, por ejemplo, en un siniestro de tránsito. ¿Verdad? Muy bien entonces esto que aparece del sistema seguro es completamente nuevo para las personas que van a dar su examen después de agosto podría aparecer alguna pregunta sobre este tema muy bien vamos a hacer algunas preguntas antes de finalizar la clase veamos pregunta número uno vamos a eso, 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 eso. por ahí Estas preguntas van, pues, podrían aparecer en ambos casos, ¿eh? tanto para las personas que dan el examen en agosto como aquellos que lo dan después de agosto. Dice así, con respecto de las estadísticas, la mayoría de los fallecimientos por siniestro de tránsito se dan en A, vías urbanas, B, cruces con semáforo, C, vías interurbanas o no urbanas. Marque su respuesta. Muy bien, ustedes me dicen que es la letra C. Y eso es correcto, muy bien. Vías interurbanas o no urbanas. ¿Qué clase de costos genera un siniestro de tránsito? A. Daños materiales y costos de salud únicamente. B. Daños materiales fundamentalmente. C. Daños materiales, costos de salud administrativos y costos humanos. Muy bien, la mayoría de ustedes me marca la letra C. Recuerden siempre que los costos humanos se mantienen y en este caso son cuatro. Teniendo en cuenta las estadísticas de siniestros, de siniestros, de siniestros, aquí hay una, hay una repetición de la palabra, ¿okay? hay un problema de reacción. Teniendo en cuenta las estadísticas de siniestros en Chile. Qué afirmación es correcta? A. Los periodos de mayor accidentabilidad coinciden con los días lunes. B. El grupo etario de mayor accidentabilidad son los jóvenes entre 18 y 20 años. C. La mayor parte de los fallecidos por siniestros de tránsito se produce en vías interurbanas o no urbanas. Muy bien, letra C y eso es correcto. Muy bien, última pregunta de hoy. Dice así, respecto de los siniestros de tránsito hoy en día, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? A, la mayoría se puede prevenir aprendiendo a evitarlos y a minimizar sus consecuencias. B, la mayoría son inevitables, por lo que no podemos hacer nada para prevenirlos. Sí, la mayoría son fortuitos, debidos al azar y a la casualidad. Claramente que la mayoría se puede prevenir ayudando a evitarlos y minimizar sus consecuencias. Y eso es correcto. Muy bien, queridos estudiantes, hemos llegado ya al final de este capítulo del día de hoy. Quiero recordarles que el día. De hoy a las 21 horas continuamos estudiando, pero ya ordenamos el ciclo de estudio, lo que significa que tanto desde, el, desde esta semana en adelante, tanto las clases de las 11 de la mañana y de las 21 horas siempre van a ser el mismo tema. Muy bien, claramente ordenados para las personas que pueden tomar su clase en la mañana, como aquellos que pueden tomar también por temas de trabajo y cosas así, no pueden tomar la clase en la mañana, pero la pueden tomar en la noche. Muy bien, ha sido un placer, nos volvemos a encontrar mañana, continuamos con el capítulo número dos que habla sobre los problemas, los principios, no los problemas, los principios de la conducción. Muy bien, así que nos vemos mañana o a las 21 horas. Que estén súper bien. Chao, chao. ¿A qué hora hacen los test, Fabiola? A las 10 de la mañana hacemos video test.